¿Cómo les va, señores? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va, señores? Espero que se encuentren muy bien. Vida before. Vamos a ajustar y a osear la gráfica. Y vamos a poner el procesador oseado también. Vamos a tomarnos el antidepresivo. Está corriendo. Está corriendo bien. Ok.
Yendo para Colombia. Maldita sea. En cabeza. Paulo, este hijo de puta. Eso dejará marca. Picha. Ya me dejó botado ese hijo de puta. Estoy bien. But I gotta say, to understand.
próxima tengo que ir a por todas. Supernova. Esto no se queda así, yo me voy a vengar acá. Acá es mi venganza. No tan fácil me vas a ganar, hija de puta. No tan fácil. Vamos. Sin vacilar. Parecido. ¡Qué salto! ¡Uy, uy, uy! Bien. Puta. Necesito otros gallos. What a chill, and you say you love me, but that's the way. You know I need it. What's that about? Gotta get him in a dream, dream. Always this mind. No, no, no voy a reiniciarlo. Paria susísima. Un GTR. Ah, un Skyline. Un GTR Nissan. Arriba.
no estaba en mis planes. Vamos, vamos, Juan. Vamos, Juan. Vamos, Juancito. Vamos, Cinto. Vamosito, Juancito. No, hombre, ¿qué es esto? Ya me lo había hecho este hijo de puta esto. La vez pasada también me lo hizo. Eso es una suciedad. ¿Por qué me hace esto? Eso es muy sucio. No, hombre, qué hijo de puta más sucia, no jodas. Qué sucia madre andea. Lo mismo de ayer. Lamborghini. Solo falta que sea un aventador. No creo que es el más sencillón. Vamos allá. Solo así podré derrotar a este hijo de puta. ¿Te molan mis faros traseros?
Estáis acabados. Por idiota. Sea. No puede ser. Me tocó el más duro, me pusieron, si quieren me ponen un Bugatti. Voy a poner un Porsche, bueno, ese pasará. Esto no sea un GT2. No. Si fuera un GT2 estaría cagado el mío. Se ve fuerte este hijo de puta. Cry at my shoulder. I want you to stay here forever. Hoy no es mi día. Silence broken. Have a bad man. Dun, 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 dun. Yes, I do. Someone to fall inside. Someone that's inside. I need you. Someone to cry at my shoulder. I want you to stay here forever. Acostúmbrese a ir en cabeza.
someone to cry much. I wanted to stay here forever. Mae, qué inutilidad. Me llamo inútil. Sorrow's broken. I never stood here. Sacalado. Mira por dónde va. No, no es mi idea. Competir en Supernova. I wanted to stay here forever. Someone to pull me aside.
Someone that's sleeping. Necesito un carro nuevo. Espera un momento que se arregle la conexión. Un momentito. Parece que ya se arregló. Paciencia. No, no se ha arreglado. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, voy a salir y voy a entrar otra vez, así que no, me voy a desconectar un toquecito y me vuelvo a conectar enseguida. Y ahora sí, estamos acá. Estamos acá otra vez. ¿Para qué lo dije? Digo yo, paciencia, me voy a desconectar un toquecito y se va uno. Bueno, tengo problemas aquí con la red. Vamos a ponerlo aquí a 1500. Dejémoslo a 1500. Vamos a ver.
que ponerse las pilas. Puta. Agarrame el banano, malditos demonios del eterno secundón. Hoy estoy pero fatal, o sea, me está costando esto, pero mucho me está costando. O sea, demasiado que me está costando esto, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Malditos demonios estos. Quedó último lugar. Straight up that some bombs knows me. We're feeling again, and the seed in my heart. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Thank you.
supiera lo que se cuece en el aeródromo 76, cómo molaría verles la cara que se les queda. Hombre, ¿qué me está pasando? ¿Te has dormido? No, 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 vámonos. No, Supernova, este tengo que hacerlo, pero con coche mejor. El problema es que no veo racha salvaje, salvaje como el sur. Racha salvaje. Racha salvaje. Salvaje como el sol. Dios mío. Eso por no es dificilísima. Thank you.
Vamos a reiniciar. ¿Qué me está pasando, mae? Estoy ganando, pero nada. También estoy cansado. Someone is inside you. Evidentemente, I wanted to stay here forever. Esto no ha terminado, imbécil. No estoy viendo que este autor me sirve. En difícil se me queda corto. No te acostumbres.
no. En difícil se me queda corto. ¡Pum! ¡Qué rico! Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar ese auto. O lo vendemos. Por cierto, ¿cómo se vende un carro en Payback? Vamos a ver esto. Es que necesito saber. Esperamos un momentito porque yo creo que la ayuda sí merece la pena. Que yo no sé vender carros acá. Es que en medio de este auto está sobrado, está súper bien. Pero ya en difícil si se me queda corto. Necesito un auto más prestaciones. Wants this to stay here forever. Yeah, that's Nelv. Slip to me. Necesito ir a ver. Ya se me cargó por lo menos esto. Qué inutilidad. Ay, Dios mío. Pum. ¿Cuánto tengo? Este Ford GT se ve, pero este carro.
Acabo de comprar ese Ford GT. Estoy pensando comprar ese Ford GT. ¿Cuál es ese? Es que la Lamborghini ya ha manejado bastante. Este tiene mejores números. Es que por donde se mire, este tiene mejores números. Vamos a comprar Ford GT, vamos a darle oportunidad. No. Esto es mi nuevo auto, un Ford GT. Vámonos a tuneo. Es un Pagani Huayra, no es un Sonda, es un Huayra. Vamos a ver. Ah, pero precioso. Hola, Juan, ¿cómo andas? Maldito demonio, llegaste tarde. Bueno, pues bien, yo bien, gracias a Dios. Espero que vos estés bien. Todas las competencias las he perdido, pero ya cambié mi Acura por un Ford GT. Creo que es un monstruo absoluto. Es una super bestia. Ya estoy viendo que la velocidad de este bicho es algo espectacular. No. El Acura. ¿Dónde está el Acura? No, eso no me interesa.
Someone's broken. Donde se vende un auto. Donde se vende un auto. Recién me termino de bañar, que después lo veo desde el principio. Maldito demonio este. ¿Vos sos de España, Norman? Necesito vender un carro. O sea, yo ya tengo uno, ¿para qué? O sea, lo que necesito es vender un carro. Vamos a probar acá. Me dieron ganas de jugar, voy a ver los requisitos para jugarlo en mi PC. Sos argentino, ok. Otra vez me está dando problemas esta porquería lo OBS. Ya se arregló. Es que he estado con problemas esta porquería. Es muy buen juego. ¿Qué clase de bestia este hijo de puta carro? No. Vámonos para... Don't have Es un juegazo. Pasa es que si en modo... Modo difícil, ya el Acura se me estaba quedando muy pegado. Este bicho se maneja solo. Vamos a ver qué tal nos va. Todavía me falta tunearlo. A ver cómo nos va así. Vamos. Estamos con un coche muy superior al Acura.
Es otra cosa este carro. A ver, con este carro voy a dominar las pistas en el difícil y voy a ganar más plata. No, así no puedo descuidarme. No, hombre, no puede ser que a mí me pase esto. Vamos. Maldita sea. Luego parecido al Fiat Automático, a un juego parecido a años atrás, buenísimo. Al Fiat Auto, no lo conozco. Este carro está, o sea, no me lo quiero imaginar con tarjetas nivel 17. Es que va a ser infrenable. Cerca.
Puta, no puede ser. Maldita sea. Es que ahora son cuestiones ya no de carro, sino de... Estoy con sueño. Está parejo. Cuidado. Píllame si puedes. Manda la parada con Ford GT. Vamos. Es hora de dar la mano. Vamos, vamos, maldita sea. Me ha adelantado en el último segundo. Maldita sea. Ay, Dios mío. Puede ser. Sube, pero queda.
Pusieron un aventador, no lo puedo creer. Esto es mío, papi. Esto es mío, mi amor. Se vale de todo, papi. Se vale de todo, mi amor. En la guerra y el amor, todo se vale. Papaito. Oh, mi babino caro. Malditos demonios. Que venga el perdedor. No, es que me estoy enfrentando a un super monstruo, no lo jodas. Ya con GT ya manda la parada. En serio, ya con GT ya manda la parada. Sea. Modo malo. Necesito vender ese hijo de puta carro de mierda, la Cura.
estaré detrás por mucho. Está muy atento a eso. Ese caballito de batalla está sucia de mierda. Ah, no, no, no. ¿Qué es esto? No, no puede ser. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios mío, me quiero morir. Que se me abrió otro escritorio, parece el demonio, ahora el demonio. Vete de aquí, Satanás. Estaba ganando. Esto no ha terminado, ni de coña. Sí. Es que está muy sucia. O sea, no me deja respirar, hija de puta. ¿Cómo es posible? Yo no abrí otro escritorio en Windows. Esta perra me tiene abiertos escritorios por montones, la carepicha esta. No, pues. Vamos ya. Mándala para. Momento has elegido para ir delante. Hay que chocarlo, creo que si le sacas. Sí, no, no, eso es lo que estaba tratando de hacer. Lo que pasa es que tengo que comprar tarjetas. Voy a hacer esto, voy a salir. Yo mismo compré ya mismo tarjetas. Es que no me alcanza. O
Si acaso para aumentar un poquito la potencia. Manda con un 4GT, mándala para. Solo me alcanza para. Tengo que decidir con cuál me quedo. Nitro. Yo creo que el nitro. Aceleración 16. Bueno, ya le compré a esto. Voy a vender este. Primer supernova. Mandará para. Solamente un 5% de potencia, mándala para un 6%, 5% de potencia. Es que me está poniendo unas bestias. Estoy en tarjetas de nivel 16 y este hijo de puta tiene coches de nivel 17. Morite. Mándala para. O sea, es que estoy ya. Estoy más potente ya. Los chocamos, me salvé, ahí me salvé.
Sea por un error, es que es sucísima porque coge sigo maldito atajo. Tengo que estar atento a ese atajo. Ay, hijo de puta, mal parida. Aston Martin, esta me ayuda a ganar plata bastante. Es que estoy cansado, tengo la vista cansada. Mañana me vengo. Mañana gano y gano y gano y gano. Sucia la hija de puta esta. Tengo la vista cansada. Está durísima esta hija de puta.
Tengo que estar atento a esos 2 kilómetros. Demasiado cerca. Este maldito rapidísimo. Hay que estar atento. No, hombre, era ahí, maldita sea, otra vez. Me la jugó esta hija de puta. O sea, no es al minuto. No es al kilómetro 2, es al kilómetro 3 y resto. ¿Cómo se vende un maldito coche? Ay, Dios mío. Necesito vender un carro. Esta mal parida no me deja. On everyone in the world to me. You're my fantasy behind reality. 'Cause you're on everyone in the world to me. But everything you need, everything you need again. Qué raro, man. Voy a vender esto. Rapidísimo, el otro auto te obliga a jugarlo más para conseguir mejoras. Sí, claro, es que esa es la idea, pero es que si yo vendo la Cura, ya tengo suficiente plata para mejorar este bicho. Ahorita lo que le puedo comprar son, si acaso, 2 tarjetas, si acaso. Y es que otro truco que puedo aplicar es bajarle el nivel de dificultad, pero eso es lo que me gusta de este juego, que mira cómo crece con nivel 18, es brutal, es lo mejor. Pero digamos, por ejemplo,
Ve y le compré. Ahí le compré frenos, bloque o frenos, potencia de frenada. Bueno, voy a lavarme los dientes y yo sigo jugando. Voy a lavarme los dientes, ya vengo. Vengo en 5 minutos. 5 minutos. Descanso.
Gracias por esperarme, ya vamos a seguir jugando un momentito. Te voy a servirme una Alka-Seltzer. Manda la parada si no le gano con esas especificaciones. Especificaciones, llámeme. Prestaciones. Es que, obviamente, yo le pongo prestaciones y ella le pone prestaciones. Yo lo aumento a nivel 17 y ella lo aumenta a nivel 17. O más. Yo estoy seguro que yo estoy compitiendo contra coches ya a nivel 18 casi. O sea, está montadita la hija de puta. Es que ya, ahorita en estos momentos, vamos a ver ahora sí. No sé de qué está hecho este bicho con nivel 17. Bueno, al parecer ya está en un nivel este hijo de puta que ya solo llevándolo algunas especificaciones, las tengo en nivel 16, otras en nivel 17.
acostúmbrate a mirar mi parachoques. Costó. No podéis conmigo. Costó, pero ya, por fin lo logré. Ahora sí. Vamos a ver, sí. Opa. Dentro. Let's be. The
Fua, ¿cómo suena esa moto? Es un monstruo. Ya lo tengo, pero súper alterado. Yo lo tengo casi todo a nivel 17. El nivel más alto es al 18. Pero ya tenerlo a nivel 17, no jodas. Ese es el del aeropuerto. Esta es durita. Durita. Estoy nada orgulloso. Ay,
si te dejo pasar, playo. Qué cólera, weón. Es que lo difícil de esta bicha es... Lo difícil de esta bicha es las curvas y toda esa picha. Lo que no me gusta de esta bicha que es este muy... que es demasiado difícil en las curvas. Thank you.
sube en la mano. Agárrame el banano. Vámonos a prestaciones. Estoy en nivel 18. Opa. Vamos a hacer una última, pero esta. Ya le puse un turbo a nivel 18. Eso te iba a decir, que le ponga más turbo. Sí, más prestaciones, más que es, cuestan platita y hay que ganar. A ver cómo va con esta. ¿Qué es esto? No, hombre.
estoy. Parida sucia. Parida sucia. ¿Qué me pasa hoy? Vamos a ver si encontramos algo interesante y ya nos acostamos, ya casi. No sé, estoy con la vista cansada desde hace rato, entonces también me está costando mucho eso. No, perdería nitro.
Ah, mejora, me imagino que cuesta más maniobrar. Depende del carro. Bueno, ya, es que esto lo tengo la vista cansada. Mañana le voy a dar en medio. Me voy a poner acá. Para ganar platita. Para ganar platita. Vamos a ponerlo en medio después. No me la picha, soy infeliz. Infeliz. En difícil. Es que sí, es realmente difícil, es muy difícil, muy, muy, muy complicada esta hija de puta. Vamos a ver una cosita. Vamos a ver una cosita. Bueno, mañana hagamos el payback. Vamos a ver un poquito de Modern Warfare. Unos 20 minutitos de Modern Warfare. Y listo. Fuerza 141 ha recuperado el ACS, Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy el frente es historia. Los uniformes, reliquias. No hay rincón a salvo de la guerra y habrá bajas. Ese tal Makarov libra su propia guerra sin atenerse a normas, sin límites. No se acobarda ante torturas, tráfico de personas ni genocidios. No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal. Cambia sangre por dinero. Será su nuevo... esperando esto. Los demás también. Por aquí, vamos. Ya. Este juego es brutal. Listo.
вижу противника справа! Группа 6, мы отправляем грузовик к 17-му выходу второго терминала. Das Eltrandeterrizaje! Контакт! Ventana hacia arriba! ¿Has jugado el Wolfenstein The New Order? ¿Es similar? Sí, es un juegazo. Juegazo, The New Order es un juegazo. Del carrito, que necio. Despejado. Alto el fuego. Que me traiciona el hijo de puta Makarov. Este hijo de puta me traiciona. Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. Los rusos no dejarán este mensaje sin respuesta. Se va a poner feo. Exactamente. A ojos del mundo, ellos son las víctimas. Nadie va a decir nada cuando empiecen a matar a todo americano que pillen. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Faltan pruebas.
Sigue el proyectil. Se muere. Qué mierda. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Lo conoce como Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Qué juego, por una Dios. Bala para desatar la furia de toda una nación. Significa... Es nuestro billete a Makarov. Ghost, la matrícula coincide. Bien, ¿sabemos algo del lugarteniente de Rojas? No, ya se han parado. Recomiendo que descargues este juego. Pegaso. Han vuelto a pararse, un momento. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no se alegran de verlo. Ghost, tenemos un problema. Agáchense, agáchense. Está huyendo, Roach, venga, vamos. Ghost, vamos a pie, nos vemos en el hotel. Vale, allá voy. Ha entrado en el callejón. Solo hay que neutralizarlo, lo necesitamos vivo. Rose, dispare, apunte a la cabeza. Ha caído. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Midi Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. Vamos. Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mitch, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Ya no juego más. Norman, te quiero agradecer por haberme acompañado. Y sí, como vos decís, es muy cierto. Este es un juegazo. Y el Wolfenstein New Order también es un juegazo. Mañana juego otra vez el Payback un poquito. Voy a jugar este más, el Call of Duty Modern Warfare. Y voy a ver si retomo Halo Infinity y el God of War. Bueno, que Dios los acompañe. Gracias, muchachos, por haberme acompañado. Voy a descansar.